pocas culturas quedan al margen de los cambios y la tecnología que nos rodea. La tribu Turkana es una de ellas. Esta tribu tiene la característica de ser un grupo nómada. Se encuentra en el continente africano, relativamente asentada en las regiones secas del noroeste de Kenia. Varios años atrás, los Turkana llegaron desde el noreste de Uganda. A pesar de la inestabilidad del clima en la zona, el calor y la sequía severa que hacen monótona su vida cotidiana, es una de las pocas tribus que ha sido capaz de mantener la mayor parte de sus tradiciones y cultura resistiendo a los embates de la colonización. Por ser un pueblo nómada, la estructura social de los Turkana es muy débil, provocado por el constante movimiento de las familias en busca de mejores pastos y agua. Cada familia es liderada por el hombre que se dedica al pastoreo de ganado. Entre una de las características principales de su estructura social, el hombre puede tener varias mujeres. El centro de la economía de los Turkana es el pastoreo. Esta actividad se ha convertido de alguna manera en el centro de provisión de alimentos. Debido a la aridez de la zona, el agua es muy escasa y en la lucha por obtenerla deben caminar varios kilómetros. Como parte de su cultura y arte, la mujer turkana tradicionalmente usa collares como un símbolo de prosperidad y riqueza. Y estos también tienen un significado social y espiritual de la tribu. Después de varios kilómetros de recorrido desde Nairobi, capital de Kenia, el equipo de vida misionera llegó hasta Lokitown, un lugar seco, inhóspito e inhabitable para muchos. Fueron recibidos por las hermanas misioneras de la iglesia, alegres por compartir el trabajo que realizan en la misión con los Turkana. Son quienes nos ayudarán a tener un encuentro cara a cara con esta realidad. Son muchos los desafíos que las hermanas enfrentan. Nosotras vinimos con un plan de una experiencia misionera, porque nuestro carisma nos llevaba a estar con los pobres y en los lugares donde no había posibilidad de evangelización. Ya. Igual como lo hacemos en Ecuador, vamos a los lugares más desterrados o lejanos. Propiamente nuestra misión es donde ni siquiera el sacerdote puede entrar. Vamos nosotras. O sea, nuestro cariño es propiamente para estar con los pobres y entre los pobres. Yoga, mamá. Yoga. 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 Esto les incentiva a enfrentar la realidad de los Turkana. No se puede ocultar sus condiciones de vida, como por ejemplo su lugar de refugio, las llamadas mañatas, que son casas improvisadas con ramas secas atadas entre sí.
Otro de los graves problemas de los Turkana es la alimentación. La escasez los lleva a comer una sola vez al día. La impresión era muy fuerte porque yo miraba las mañatitas y no había nada de comida. No había ni, en muchísimas de ellas no había ni señal de haber cocinado. Y luego le decía, pero esta gente que no come, ¿o a dónde come? ¿Dónde cocina? Porque no hay señas que ha cocinado. Una que otra mañata tenía un pequeño pogoncito, pero que generalmente cocinaba, me decía, hermano Linda, a la noche, porque aquí no comen de mañana a las 2 de la tarde, sino solo la noche. Y eso decía ella, cocina la mujer para el marido que llega a veces del pastoreo y para los hijos. Y ella come cuando sobra, cuando no sobra, no come nada. En esta realidad existen termiteros, que son parte de su vida y en algunos casos ayudan a calmar el hambre. Sin embargo, el hambre no es el único problema que enfrentan los Turkana. Para abastecerse de agua, deben hacer un gran esfuerzo. El agua que sacaban de un pozo. Veía que raspaban así ahí en un lecho de río. Unas señoras raspaban con las manos y con un pocillito sacaban a una jerica el agua. Pero digo, ¿y qué agua hay ahí si ahí no corre nada? Entonces ella me decía, es lo que cuando llueve, el agua queda posada abajo y eso sacan. Los misioneros tienen como prioridad ayudar a obtener este recurso cavando pozos. Sin agua no hay vida y sin vida no hay nada. La mujer turkana busca la manera de sobrevivir. Una señora que vende el homo, el ace que nosotros llamamos para bañarse, esto vale 10 chelines, lo que sería en dólares, sería un centavo de dólar. Hoy día ha vendido 4 litros de aceite y ha vendido un medio kilo de homo. Entonces eso. Estas son las medidas, ella tiene aquí su puesto. Entonces la mesa que ella usa es un montón de piedritas. La suma de todas estas calamidades tiene un solo resultado, la más impresionante degradación humana. Si vamos a caminar más hacia afuera, vemos niños desnudos, gente adulta desnuda, pero lo que más me impresionaba era verles morir de hambre. Lo veía en la televisión en Ecuador, pero nunca yo me imaginé verlo vivo así. Pero llegando aquí fuimos a los campos, a los lugares donde no entraba ni la comida ni nada. Encontrar ahí una persona tirada, un anciano con solo huesos, heridas, que los moscos y tanta cosa. Entonces yo digo, ¿y ese es humano? Comenzamos a hablar con la gente, que no lo podíamos hablar nosotros en inglés tampoco, venimos a aprender aquí el inglés. Pero con señas lo hacíamos entender por qué esa persona humana tiene que estar muriendo ahí de hambre. Y eso nos salió de nuestro carisma, es para estar con ellos, para hacer algo por ellos, para buscar algo por ellos. Yo. Vaya,
La salud es uno de los aspectos más graves dentro de los Turkana. El acceso a medicinas y hospitales es nulo. Niños y ancianos son los más afectados. Por eso, las enfermedades o dolencias son atendidas por las misioneras. Ella va en el programa de ancianos con nosotras 5 años. La encontramos aquí botada en otra casa, en otra maniata botada, solamente huesos y nada más. Ahora se la ve un poco ya más fortalecida porque a la medida que vamos recibiendo alguna ayuda de otro lugar, sobre todo de Ecuador, para darles un poco de comida. La comida es lo más importante, comida y medicina. La ropa igual les compramos una vez al año. Centro San Patricio de Nómadas y Huérfanas es otro de los proyectos que acoge a niñas de la tribu turkana. Por el momento es el Centro San Patricio de Nómadas y Huérfanas. En otras ocasiones habíamos hablado de que nuestro carisma abarca las tres ramas: la evangelización, la promoción humana y la asistencia social. Entonces, como la promoción humana, cogemos este centro. Que bueno, yo participo tanto en la evangelización, en la asistencia social, pero exclusivamente más me dedico es a la formación de las niñas. La ayuda para mantener en pie este proyecto la reciben de varias partes del mundo. Aquí las niñas turcanas tienen educación, vestido, comida y sobre todo guía espiritual y cuidado. Soy un agente de pastoral en la parroquia Loquitán y la mayoría del tiempo trabajamos para el programa de escuelas primarias. Organizamos a los miembros de la iglesia a que sean más activos para ayudarles a darse cuenta de que ser agente de pastoral es importante para toda la gente de la comunidad. En esta parroquia vive la tribu turcana. Es un distrito olvidado por el gobierno de Kenia. Además, los recursos del gobierno no siempre llegan a todos los lugares tan remotos como Turkana. Por eso, muchas ONGs y misioneros se han dedicado a hacer lo que el gobierno no puede hacer solo. Con lo poco que puede hacer la iglesia y lo poco que pueden hacer los misioneros, se logra algo bueno para la gente.
La gran labor misionera que realizan las hermanas sociales de la Iglesia abre el camino para que el Evangelio práctico e integral quede sembrado en los corazones de este pueblo, respetando sus creencias religiosas y culturales. Como en tantas partes del África, la celebración de la misa es una gran fiesta. La palabra de Dios y la Eucaristía es la misma, pero la manera de sentir y vivir este encuentro con el Señor es muy distinta en cada cultura. Actúa a través de estas misioneras en tierras turcanas. La fuerza de la oración y de la Eucaristía les hace capaces de una entrega completa con mucho entusiasmo y cariño para compartir la vida de estas personas y entregar la palabra de Dios, no solo con palabras, sino también con obras. Estoy convencida de que nuestro carisma es propiamente para este lugar. Y no nos hacemos problema de nada porque eso lo venimos sabiendo desde antes, que si vamos a un lugar podemos encontrar agua o no podemos encontrar comida o no, pero vamos decididas a lo que venga. Yo me siento bien, yo he caminado ya muchos años de vida religiosa y más que todo, digo uno confiando en Jesús, y por eso digo, cada vez yo doy gracias a Dios y a mis superiores y a la gente que confía, que tiene confianza en nosotras, pues uno se siente bien donde Él quiere tenernos, porque Él nos envía donde somos, creo, útiles, donde podemos hacer algo. Carisma de Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia, sentimiento maternal de la compasión de Dios hacia los hambrientos de pan y de cultura. Nuestras oraciones deben ser constantes por estas mujeres que fueron enviadas para ser las manos de Dios entre los más pobres. La vida de Kenia, aquí en Turkana sobre todo. Hacemos la invitación a mucha gente que nos vea en la televisión, en los programas en Ecuador o en cualquier parte del mundo. Por favor, ayúdennos a levantar a esta gente de aquí que muere de hambre, de necesidad. Gracias. Ellas son un ejemplo de perseverancia y fe que ponen en práctica las palabras de Jesús. No vine para ser servido, sino para servir.